Señoras y señores, nuestra contienda superestelar será a ganar una caída sin límite de tiempo y sobre todo con mucha historia que tienen estos dos gladiadores frente a frente, presentando en la primera esquina a el King Strange de la lucha libre. Ha llegado este enfrentamiento. Aquí está la llegada de estos hombres. Pentagón Junior, Ares, el grito de cero miedo y de inmediato ya se quitó el guante para esta lucha estelar. Tú conoces, al igual que yo, a Pentagón Junior, conoces de cerca la historia de Ares. Un escenario de evento estelar. ¿Qué podemos esperar, Guille? Estuvo en ese primer duelo de máscara contra cabellera. No fue nada fácil para Pentagón Junior. Y aquí tratando de terminar con el factor miedo. Justo como lo atrapó en ese momento. Pero aquí está el King Strange, Saharaui. A punto de cerrar el suplex. Rechaza, brinca la tablita. Lo recibe con patada de gol. Han cambiado completamente la historia de estos dos luchadores. Se han convertido en figuras internacionales de la lucha libre. Se han enfrentado ante lo mejor. Pues hoy creo que podemos ver algo de lo que han crecido estos dos gladiadores. Ahí está el giro. Se protege Ares. Golpea arriba. Pentagón Junior siente el golpe. Brinca la tablita. Las tijeras que está teniendo Ares iniciaron prácticamente junto a su carrera. Eran rivales desde el principio. Y ahí está el King Strange al centro de este cordado. El hombre del estilo extraño señala su destino. Le mueve en su mundo. Lo pone como marioneta. Y ahora cuidado porque ahí está también Pentagón. ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Guillén! ¡Guillén! ¡Lo enterró de cabeza! ¡Qué DDT sobre Ares! ¡Wow! Yo te voy a decir algo. No es nada personal, pero Pentagón Junior no juega con su trabajo. Aquí fue por todo. Y ahí está el hombre de los Vipers y ahora dejándolo sobre la esquina. Y viendo el silencio del público. ¡Oh! ¡Sómate, papá! Pega con todo Pentagón Junior. Así es como ha quedado Ares después de ese impacto que ha recibido en el pecho y ya está sacando mesas. Dijeron hasta que quede uno en pies cómo va a terminar esto. Y ahora está sacando esa mesa ya Pentagón Junior. ¡Peligro! 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 Ha sido muy golpeado Ares. Y ya está poniendo las patas de la mesa. Y una de esas traerá inscrito el nombre del Strange Style de la lucha libre. ¡La emoción! Como solamente Triple A Worldwide te la puede presentar. Rumbo a tres Triple Manías que harán historia. Celebrando 30 años de excelencia de hombres visionarios como Antonio Peña. Y por lo menos hay que decirlo, un hombre que siguió con buen lujo. Antonio Peña, Don Joaquín. ¡Oh! De la nada, portal hacia atrás, pero es atrapado. ¡Wow! ¡Pentagón Junior! ¡DDT! ¿Qué, qué forma se ha escapado, Ares? Parecía que iba a ser víctima. Y eso también es lo que se lleva cuando tú eres un luchador joven y agresivo como Ares. ¡De una! ¡Portal hacia atrás! ¿Cómo llega? ¿Cómo saca los castigos de la nada, Ares? Como tú lo dijiste, ¡llegaron los Vipers! Y esa es la manera como ahora él también va a buscar una mesa que está poniendo por el otro lado. Si Pentagón Junior tenía sorpresas, Ares también ha traído las suyas. ¡Es la estelar! En este precioso recinto donde se nos ha permitido llevarle al público la mejor lucha libre del mundo en Mérida, en el Poliforum Sama. Va de regreso Pentagón Junior y va de vuelta Ares, que ya está listo para ingresar sobre la tercera cuerda. Lanzándose con ese codazo y da justo en el blanco. ¡Qué distancia cubrió Ares! Pero esto no se va a terminar aquí, sino que ya lo tiene con el suplex contra la lona. Puede acabar la lucha. ¡Dos!
Se escapa Pentagon Junior. Pentagon Junior, Guillén pudo haber dicho no. No te voy a dar esta oportunidad. Me gustó que de hombre a hombre cumplió lo prometido. Y aquí está el duelo estelar. Esa lucha que tuvieron de máscara contra cabellera que fue realizado en una pequeña arena en el Poliforum, en la zona de donde son estos dos gladiadores, en Jardines de Morelos. Y ahora, ¿cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo se levanta? ¡Doble rodillazo de Ares! ¡Viene! ¡Lo tiene listo! ¡Ares, la cuenta dos! ¡Y por poquito! La cuenta se queda cerca, pero se queda en los dos segundos. Ese lugar en el Estado de México donde todavía reside y tiene su escuela, su dojo, Pentagon Junior. Exactamente. Es donde residen los dos gladiadores, wow. Hugo. Y ahí ya va listo el castigo, pero levantándolo de esta forma. ¡Qué patada en la cabeza! Lo deja viendo visiones y va también el Steve directo contra la lona. Lo tiene la cobertura, el árbitro la cuenta. ¡Dos! ¡Se escapa! ¡Ares! Lo pone a prueba Pentagon Junior. Ambos más o menos la misma edad. Uno logró el estrellato, logró quitarle también la cabellera. Luego viene este momento que vive Ares. Parte de los Vipers, está sonando duro. Triunfos en el extranjero también. ¿Será que este momento es el cambio de destino para Ares contra Pentagon Junior? Por una silla, Pentagon Junior. Y se llevó una cadena de silla. La arrancó ahí de los aficionados y con esa misma quiere castigar a su rival. Oye, ya un aficionado, ya mejor su silla estaba sin amarrar y mejor se la dio a Pentagon. Pero dijo, por las buenas. Tú concéntrate en tu lucha. Por las buenas se las podemos dar y no hay ningún problema. Aunque ahora de esta forma, los gritos de cero miedo. ¡La arena al rojo vivo! Oye, ¿qué es lo que va a hacer? Buscando terminar con el factor miedo sobre una silla, lo cual sería peligro, definitivo. ¡Peligro! Y peligro. Querrá terminar con el Viper. Se bloquea. Escapa de último momento. El impacto que le está dejando sobre la silla. Y para allá. ¡Oh! ¡Qué estacas clavadas sobre la espalda! ¡Busca ya la victoria! La ¡uno, dos y por poquito! Ahora, parte de la historia de los que conocen estos dos gladiadores. ¿Sabes quién era la pareja de Ares cuando comenzaron su carrera? No, pero me interesa saberlo. ¡Fénix! Espérate. ¡Y batallaban contra Pentagón! ¡Wow! ¡Sorpresas te da la vida! Aquellos gladiadores que subían al encordado. ¡Derechazo sobre el pecho! ¡Brutal! ¡Brutal! Y hablar de esa historia, y hablar de esos enfrentamientos que tenían Fénix, Ares e Ícaro en ese momento para medirse ante Antar, ante Cronos y ante el que hoy es Pentagon Junior. Derechazo sobre el pecho, pero parece que no le da mucho daño y lo que pide es que se quite el protector. Pero vaya que pega con todo Pentagon Junior. ¡Oh! ¡Ay, mamá! Oye, si tienes el pecho de acatarrado, te lo despeja. Y ahí están los golpes que van sobre la cabeza. A la Filomena, atacar. Viene con Viana. ¡Oh, el super patada! Le sacó música a la Quijada. El grito de cero miedo y para allá va Pentagon Junior, frenado por Ares, la pierna del cabrito. Y ahora tratando de llevárselo con el driver, pero no. ¡El bloqueo! ¡Listo para castigarlo! ¡Brutal! ¡Santa María! ¡Dos y por poquito! Sacó el Penta Driver en este momento y logra levantarse Ares de esta manera. ¡Es la estelar! ¡Es de Main Event! ¡Estamos en Mérida para todo el planeta Tierra! ¡Guillén y Sabinovich! ¡Gózatelo! Se levanta un Ares que está golpeado, pero todavía no han terminado con él. ¡Qué batalla la que estamos teniendo entre estos dos gladiadores! ¡A la carga! ¡Se va con ese contacto! ¡Qué patada le ha metido a la cabeza! ¡A la chilena si fuera el fútbol! ¡Busca la distancia! ¡Se une el voltón hacia atrás! ¡La cuenta del árbitro! ¡Uno, uno, uno! A punto de terminar, pero ahí está. Se rehace en el camino el Viper. ¡Listo, Ares! ¡Impresionante! ¡Brutal! ¡Bala de cañón! ¡Bum, bum, bum! ¡Bala de cañón! ¡Bum, bum! ¡Completamente rota esa mesa! ¡Qué altura la que consiguió Ares! ¡Wow! ¡Y qué caída sobre Pentagon Junior! Y si usted tiene miedo, ¡cómprese un perro! ¡Esto es para valientes! ¡Esto es Triple A Worldwide! Golpeado ahora sí Pentagon Junior. ¡Wow! ¡Qué altura la que ha conseguido Ares para castigar a su rival! ¿Te has dado cuenta que entre más se acerca Triple Manía,
va en ascenso la adrenalina, la emoción. Es como que cada evento nos lleva más cerca de un suspiro, rumbo a la ruleta de la muerte. 8 máscaras, una caerá. Cala sobre la tercera y cuidado. ¡Vaya estacas! Que le han metido sobre la espalda, ya no tiene la cobertura. ¡Uno! Rápidamente, lo que es la experiencia de Pentagón Junior. Saber en todo segundo dónde estás. Ese es el sello de un gran luchador, de una gran luchadora. Tú conocer tu terreno. Impactante la manera y ahí está, super patada. Le removieron todas las ideas y ahora tomándolo de esta forma. ¿Ruedita? Llevándolo sobre la segunda esquina y allá va. ¡Destructora! ¡Destructora, Hugo! ¡Lo tiene! ¡Uno, dos y por poquito! A nada de terminar esta contienda. Para hablar de datos, estos dos luchadores en el año 2021 dieron las mejores luchas que tuvo Triple A en el año. Esa lucha por el campeonato crucero entre Ares y entre Laredo Kid. Y esa lucha entre Fénix, Pentagón, el hijo del vikingo y Laredo Kid. Dos de las mejores luchas que tuvimos el año pasado, pero hoy estos dos hombres vienen a dar el todo por el todo con tal de llevarse la victoria. Y Mérida se lo está disfrutando el público. La gallera se ha calentado. Bloqueo por parte de Pentagón Junior. Patada Filomena. Ares señala victoria. ¡Burla, burla! Se quitó el saharaui suplex, pero él puede. El factor miedo no. Se lo quitó en el último momento. Hacia las cuerdas. Y ahora sí queda atrapado. ¡Saharaui! ¡Sople! ¡Lo tiene! ¡Esto puede ser la victoria! ¡Uno, dos y por poquito! ¡A nada de salir con el brazo en alto! ¡Quedó atrapado con el Saharaui suplex! ¡Esto podría haber terminado con victoria para el Viper! ¡No te pierdas ningún programa de televisión de AAA! Y si está cerca de tu casa, aunque usted tenga que montarse en un burro, llegue, porque usted no se puede perder esta acción. Poniendo la silla, Ares mostrando el estilo extraño que tiene este gladiador. Esto es lo que hace que toda la familia disfrute de este espectáculo. La patada por parte de Pentagón Junior. Oye, ¡busca distancia! ¿Qué va a hacer? ¡Allá va Pentagón! ¡Oye! ¡Increíble! ¡Una super, super destructora! ¡Brutal, brutal! ¡Increíble! ¡Cómo cae la cabeza de Ares! ¡Mira qué eso! Castigo el que ha tenido! ¡Super destructora sobre la mesa utilizando la silla! No sé si los dos luchadores se pueden levantar. Estoy contigo. Y aquí, Pentagón Junior lo hace. La fuerza de Pentagón Junior para levantarse después de ese castigo y trae de regreso a Ares. El espíritu de dos guerreros. ¡Ahí está el conteo! ¡Uno, dos! ¡Se escapa! ¡Se escapa Ares! ¿Cómo lo ha hecho Ares para levantarse? Después de ese castigo, después de que su cabeza retumbara y partiera en dos esa mesa. Podría utilizar esta expresión y que no se ofende a nadie, o no se ofenda a nadie, por favor. Orgullo de barrio. Ay, estos, los dos luchadores nacieron en el mismo lugar. Hoy se encuentran en el escenario grande, pero en este momento son los dos mismos chamaquitos que empezaron juntos. Orgullo de barrio, la pasión. En la lucha libre, en su sangre, esos dos gladiadores. La patada del cabrito. Lo hizo Ares. Y allá va Ares, buscando sobre las cuerdas. Ahí está el resorteo. Y el giro completo. Ya lo tiene levantado, no. Listo para el factor. ¡Miedo! Lo tiene, uno,